sabiendo que ya se ha caído esa pared, ¿por qué no los dejan subir? A ver, ¿qué cosa habrá ahí adentro? Como le digo, ¿se responsabilizan por nada? No, de nada. Yo corrió prácticamente con todos los gastos, porque mi hija tiene el CIS, ¿no? Pero el CIS no te cubre todo, ¿no? Las tres niñas se recuperan lentamente. 11 de la mañana con 51 minutos, más información en vivo a través del Congreso de la República con Lourdes Paucar. Lourdes, adelante. En este convenio. Buenos días, Carla. En estos momentos el congresista fujimorista Segundo Tapia, quien fue presidente de la Comisión de Salud acompañado del decano del Colegio Médico, César Palomino, van a o están señalando algunos, están precisando algunos de los puntos de la interpelación que se ha presentado contra la ministra de Salud, Nidori de Javich, por el tema de los médicos cubanos. Estos médicos son médicos generales, no son especialistas. En el Perú hay especialistas en medicina familiar y profesional altamente especializado, capacitado. También debemos decir también que hay médicos que están desocupados, cerca de 70.000 médicos en el Perú, y hay muchos médicos desocupados. Se le está pagando 5.000 soles y incluyendo además un seguro de salud, alimentación, estadía y viáticos. Eso, líquidos 5.000 soles, no lo gana ningún médico en el Perú. Eso no lo gana ningún médico en el Perú. Los médicos, muchos de ellos, médicos cubanos, han sido desaprobados en la República de Brasil, en Chile, han sido desaprobados. Incluso se pretenden traer médicos de ese tipo de calidad. Es decir, se habla de que tienen experiencia y capacidad, pero nada tenemos de que en tema de su experiencia y capacidad, porque siquiera en el colegio médico no lo tenemos ni sus nombres, no quieren dar ni siquiera ni los nombres, así mismo también su estatus laboral, civil y o diplomático. Entonces, quieren pues también, en tercer lugar, decir que quieren ingresar a esos médicos por la ventana, con un contrato, burlando la ley del trabajo médico, la ley 559, ley del trabajo médico. Por lo tanto, su ingreso al Perú sería ilegal. Están ingresando por la ventana. Y un tema muy importante que queremos recalcar es que de alguna manera se pretende también una intromisión del régimen chavista, castrista en el Perú y en Latinoamérica. Y esto podemos decirlo de que ya hay 40.000 médicos cubanos en Venezuela, 1.000 en Bolivia, 11.000 en Brasil y 1.000 médicos en Ecuador. Por lo tanto, se trata que en el marco de la reforma en el decreto legislativo 1176, redes integradas, el director prácticamente de lo que es recursos humanos, el MINSA, y también el doctor Oscar Ugarte, que justamente él está a cargo de esta dirección, jefe de Instituto de Gestión de Servicios de Salud, dicen que vendrán, que son unos expertos y o voluntarios, y que van a haber así situaciones de capacitación en medicina general, protocolo de atención y diseño de investigación epidemiológica, como si no tuviéramos en el Perú médicos generales altamente capacitados, especialistas para ver este tema. Por tanto, aquí, y recuerden que lo que va a ganar esos médicos cubanos en el Perú, de los 5.000, va a ser solamente 500 soles, porque 4.500 van a ir para la República de Cuba, para financiar su sistema cubano. Entonces, eso queremos que quede bien claro, que ese convenio de cooperación, cuando ya de por medio está un dinero que se le va a pagar, significa ya es un contrato de trabajo, y tiene que el colegio médico, tiene no solamente registrarlos, la universidad, el colegio médico, sino autorizarlos,
ya sea de manera temporal o para ver un contrato de trabajo. Por tanto, señores, se está vulnerando, se está burlando de las leyes el presidente Ollanta Humala y la ministra de Salud Midori de Jaques. Se están burlando, no respetan al médico peruano, no respetan las leyes, no respetan la ley 559, ni los decretos también, ni las leyes, la 15179, que es la ley de creación del colegio médico, de su reglamentación al decreto supremo 024, y la modificación en la ley, del decreto ley 17239, que el colegio médico tiene que registrar los títulos, autorizarlos, para que puedan ser una cuestión temporal o para que puedan ejercer la medicina en el Perú. Y aquí es bueno mencionar qué ha significado la reforma de la ministra Midori de Jaques. ¿Qué ha significado la reforma? ¿Un engaño? No hay nada. De reforma no hay nada. El sistema sigue fragmentado, siguen los medicamentos, nadie supervisa, sigue el presupuesto igual y los hospitales siguen cayéndose a pedazos. Digamos, los recursos humanos siguen con sueldos miserables y ahora incluso ganan menos que antes los recursos humanos del país. Y en tercer lugar, la infraestructura y el equipamiento datan de la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde está la reforma? No hay nada de reforma de salud en el Perú. Muy por el contrario, ¿qué ha significado la reforma? Mire, hay que escuchar bien claro. 30.000 soles para la ministra de Salud. La creación de dos viceministerios. 28.000 para cada viceministerio. ¿No? ¿A qué tal? Esa es la reforma de salud, pues. 30.000 para la ministra de Salud, 28.000 para cada viceministro. Hay dos viceministerios. Más burocracia. Y no queda ahí, sino que ahora hay un jefe del Instituto de Gestión de Servicios de Salud, que es el doctor Ugarte Ubius, Oscar Ugarte Ubius. 28.000 soles. 28.000 soles. Y la directora, la superintendente de SUNASA, la doctora Phillips, 25.000 soles. El jefe de SIS, el doctor Pedro Lillo, 25.000 soles. Esa es la reforma. Marvilla es una repartija, una repartición de dinero, dinero que debía ir en beneficio de los más pobres del Perú. Ahí debía estar realmente este dinero, en beneficio de los más pobres del país. Y no solo queda ahí, sino que también acá, dos resoluciones, la resolución ministerial. El Colegio Médico entonces presentó la denuncia contra la ministra de Salud y estábamos justamente escuchando a Segundo Tapia, congresista fujimorista, apoyando al presidente del Colegio Médico, César Palomino, en esta denuncia respecto a los médicos cubanos, por supuesto. Muy bien, lunes bastante tranquilo el día de hoy. Vamos a ver qué sucede mañana. Hasta aquí en directo nos reencontramos. Estuvo con ustedes Carla Jarada. Muy buenas tardes. Congresista Heriberto Benítez negó que el presidente regional César Álvarez y el exmandatario Langarza